soportas la humillación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Misión de San Andrés en Tijuana, Diócesis de México de la Iglesia Ortodoxa en América. Bienvenidos para el Evangelio de febrero 13 del 2020 según San Marcos. Y levantándose, salió de ahí al distrito de Tiro. Y habiendo entrado a una casa, quería que nadie supiera, pero no pudo pasar desapercibido. Sino que inmediatamente una mujer, habiendo escuchado acerca de él, que tenía una hija con un espíritu impuro, viniendo, se postró a los pies de él. Y la mujer era una griega sirofenicia por raza, y le pedía a él que lanzara al demonio de su hija. Y él le estaba contestando a ella: deja primero que coman los niños, los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y aventárselo a los perros. Pero ella le contestó a él: Señor, aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los niños. Y él le dijo a ella: por esta palabra que ha salido, por esta palabra tú te puedes ir. El demonio ha salido de tu hija. Y yéndose de la casa, yéndose a su casa, ella encontró que su hija estaba descansando en un sofá y que el demonio había salido. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Hace poco veía un encabezado de un video de estos sacerdotes, Amorti, Fortea y no sé cuánto. Según eso, los grandes exorcistas, diciendo que era bueno tratar de humillar al demonio, porque el demonio no va a aceptar la humillación. Y yo pensaba para mis adentros, ¿qué metina tan grande? ¿Cómo vas a humillar a un demonio que está en posesión de una persona? Y el problema es precisamente que es como un engaño. No olvidemos que los demonios, el demonio Satanás, es el padre de las mentiras. Y si hay un sacerdote que piensa que él tiene el poder para lanzar al demonio, ahí vemos precisamente la razón de por qué todas estas películas, de que se le dobla la cruz, de que se le mete el demonio, de que no sé cuántas cosas suceden según ellos, que al final el padre logra. Mi experiencia personal es que nosotros no hacemos nada. Ciertamente nos da miedo, sí, sí nos da mucho miedo. Pero cuando pasamos del miedo al coraje y nos damos cuenta quién va delante de nosotros y quién va a lanzar al demonio, se nos acaba el miedo. Porque no somos nosotros. Yo no podría lanzar ningún demonio de ninguna forma. ¿Cómo puedes lanzar a alguien un espíritu? No lo puedes tocar, no le puedes hacer nada. Decirle, querer hacerlo, humillarlo o decirle cosas es algo de lo más tonto. No es ni queriendo humillar, ni diciendo cosas, ni mucho menos como la madre de esta mujer, de esta niña posesa, logra que lance en el demonio, sino con la humillación. Y son palabras muy duras. En la traducción en castellano generalmente las ablandan y dicen, no está bien tirarle la comida a los perritos. Pero en el griego originalmente dice los perros, tal cual, y dice arrojarle la comida a los perros. El Señor la está probando fuertemente. ¿Cuántos de nosotros seríamos tan orgullosos que nos levantaríamos ahí en ese mismo instante y dijéramos, si me vas a tratar así, entonces no, yo creo que no eres Dios ni eres nada, mejor ya me voy? Nos hubiéramos ido con las manos vacías, porque no soportamos la humillación. En cambio, ella la soporta.
Ella se pone al nivel y le dice, sí, Señor, pero hasta los perros se comen las migajas que tiran los niños. Y el Señor simplemente le responde, en este Evangelio, que es uno de los más viejos, de los más sencillos, por esa palabra que dijiste, el demonio ha salido ya de tu hija. Vete. La humillación. El demonio no soporta la presencia de Dios, no puede estar en la presencia de Dios. Puede estar escondido en un corazón lleno de orgullo, que piensa que es un corazón que está en gracia. Porque Dios no se mete a la fuerza en nuestro corazón. Lo dice de una manera tan hermosa el propio Señor. Mira que estoy a la puerta, a tu puerta y toco. Si me abres, entraré. Si me abres. Si no me abres, me voy a quedar afuera. No voy a entrar a la fuerza. Esa puerta del corazón que es la conciencia, que donde ni siquiera estamos nosotros adentro, porque si estuviéramos adentro nos encontraríamos con Dios. Es una paradoja. Pero en nuestro corazón muchas veces somos como una casa sin puertas donde se meten los demonios, donde campean los demonios. Y necesitamos precisamente postrarnos delante del Señor y aceptar, Señor, ciertamente no soy digno, no soy digno de que envíes tu Espíritu, no soy digno de que tú me sanes, no soy digno, pero si tú quieres, tú me puedes sanar. Ahí está precisamente la fuerza de Dios, porque Dios obra en aquellos que se humillan. Y contra todos aquellos que dicen que yo soy soberbio, tienen razón, soy muy soberbio. Pero créanme que dentro de mi soberbia reconozco que soy un pecador y que necesito humillarme delante de Dios constantemente para ser limpiado por Él. Que no pienso, gracias a Dios, desde que soy ortodoxo, desde que mi corazón es ortodoxo, que no pienso estar en gracia, ni ninguna de esas falacias, ni ser mejor que nadie. Si me preguntaran, ¿por qué Dios me ha hecho sacerdote? Lo único que se me ocurriría decir es porque le gustaría o le gusta a Él ver o le gustaría ver que dentro de los peores pecadores se los puede convertir. Por eso. Un pecador sigo siendo, con mi naturaleza caída, pero cada día amo más al Señor. Cada día deseo más estar con Él. Y cada día, como San Pablo, intento aventar todo, a tirar todo, con tal de ganar al Señor. Y no para mí, para ti. Para que Dios se haga presente en su gracia y te bendiga el día de hoy. Porque bendito nuestro Dios, eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos.